2019. Para Xbox One, para PlayStation 4, para PC. Jump Ultimate Force, el sueño de todos los frikis. ¿Cumplido? Un poquito mejor. Sí, Garplay, perfil Garplay. Tenemos, así tenemos el cabello, el ecuatoriano y yo. Por eso es que también el logo de Garplay es azul. Ahora, vamos a empezar y este juego de buenas a primeras causó un poco de decepción ecuatoriano. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué? Porque para empezar dicen que hay muchas pantallas de carga, pero no creo, ¿sí? Bueno, y a ver, vamos una. Sí, dicen que hay muchas pantallas de carga, que la historia no es tan buena. Si ustedes no saben de qué trata Jump Force, básicamente es Naruto, Goku, Seiya y Yugi agarrándose aguamazos entre todos. Y Dios dice, cuando el mundo real choca con muchos de los universos de Shonen Jump, la humanidad es invadida por los Venom, un ejército de villanos controlados por la mente, liderados por Kane y Galena. Con el fin de contraatacar, muchos héroes son reclutados para unirse a la Jump Force, bajo el liderazgo del director Glover y su socio navegador. Pero una figura sospechosa está utilizando tanto a la Jump Force como los Venoms como un intento de obtener un artefacto misterioso y fusionar todos los mundos en uno solo. El mundo de Garplay. Entonces, nosotros hacemos nuestro personaje y nos metemos en una historia. Trunks, en la historia Trunks nos hace súper fuerte. Ahí está el rooster ecuatoriano. ¿Quién es este? Day Asta. Ah, ese es también desarrollado por Akira Toriyama. No me acuerdo cómo era, pero era desarrollado por un videojuego. A ver si me llega. Ahorita, tú dale a ver si me llega la mente. Asta Izuku Midoriya. ¡Yugi! Que nadie le va a aplaudir a Yugi. ¡Ash, cartas locas! ¡Trampas locas, moto! ¡Makoto Shishio! Kenshin Himura, este tiene muchos bans, Toguro el menor, el primo de Hulk. Yusuke Urameshi, ese no es de uno de básquetbol, de una, bueno, no, tú dale. Salice, no, no. Pistola espiritual, onda espiritual, masacre de órganos, quién sabe, ecuatoriano. Dio, Imagínate con un vestidito así al primo mexicano con un vestidazo así. Ay, 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 y el corazoncito ahí. Hasta las uñas pintadas. De azul porque de Garplay es azul. Ah, no me digas. Yotaro Kujo. Hisoka Moro. Kurapika. Oye, estos no los conozco. Killua Koldik. Se parece al de. No es el de. Se parece a la cual le era el Astro Boy. Ah, se parece. Rukia Kuchiki. Sosuke Aizen, Renji Abarai, Ichigo Kurosaki, este sí lo conozco, Kenshiro también lo conozco. Aquí es donde te das cuenta de que sabes muy poco de anime, solo los verdaderos fans van a conocer a cada uno de los que estamos viendo. Sí, la verdad, pero sí. Ahí tenemos a Shiru, Power Ranger Verde, Seiya, y luego el hijo de Naruto. Ese nada más en su casa lo conocen, quién sabe quién será. Es como Naruto versión 2.0 ecuatoriano. Kakashi, este es el de la voz de Shrek. Este tiene voz de Shrek. El actor mexicano que dobló este personaje es el mismo que dobla la voz de Shrek. No, Kakashi Hatake fue el que dobló a Shrek. Sí. Y ya después le pagaron para que actuara en Naruto. Gara, el ninja de arena. Kaguga, Kaguya Otsutsuki. Ahí va mejorando en sus clases de japonés. Sasuke Uchiha. Naruto Uzumaki. Y aparecía como si saliera con bigote, ¿no? Abajo, mira abajo. A ver. Mira, abajo, en su foto de abajo. Ah, sí, en la foto. Es la boca abierta, ecuatoriano. ¡Sabo! ¿Ese no es de los de One Piece? No sé, ecuatoriano. Ah, sí. Sabo, sí, One Piece. Boa Hancock, flecha esclava. No, eso Otro One Piece. El primo ecuatoriano está en Jump Force. Y no se lo habíamos dicho. Por primera vez Garplay, el primo ecuatoriano salta a la fama saliendo en este jueguito. ¡Sanky! Espera. Oye, ¿Qué hiciste? Y otra vez tenemos otro One Piece. Creo que van acomodados, ¿verdad? Sí, van acomodados por... Hasta ahorita lo detectamos porque sigue otro One Piece, Zoro. ¡Roroa! Hasta ahorita Luffy. Lo detectamos. ¡Luffy! Un aplauso para... ¡Ahora sí! ¡Cell de Dragon Ball! La célula que explota. ¡Piccolo! Hubiéramos preferido a Gotenks o algo, pero bueno, Piccolo. Al señor Piccolo, al señor... ¡Freezer! ¡Trunks del futuro! ¡Vegeta! ¡Bellito!
¡Y Son Goku, señoras y señores! Era parte de plastilina el Goku, era como que le hicieron de... Sí, esa es una de las quejas de los... Esas manotas, esas manotas. Como lo quisieron hacer tan real, pero bueno. El primo mexicano después de ver Rooster va con Vegeta. Yo voy con Solo. No, espera, primero escoge uno. Voy Vegeta, voy Sasuke y voy... ¿Dónde está Moto? Pásenme a Yugi, ahí está, el equipo del fútbol mexicano, del primo mexicano, sigue el primo ecuatoriano, ¿a quién escoge? Yo voy a agarrar a... ¿Tú agarraste a Luffy? No. Entonces yo lo voy a agarrar. ¡Luffy! Voy a agarrar a Zoro. ¿Lo conoces? Sí. Sale, estaba amarrado en el capítulo 2, me parece, de One Piece, y vamos a agarrar a Seiya. Está buena la pelea, ¿eh? Está bueno el tiro, va a estar bueno el tiro. Ay, ¿a dónde quieres pelear? ¡Aquí! En Ecuador, Chimborazo. Estamos en Namek, señoras y señores, pelearán Namek, no, pelearán Vegeta contra Luffy, Sasuke contra... Solo. Y Yu-Gi-Oh contra Seiya, señoras y señores. De Yu-Gi-Oh nada más tenemos a Yugi, ¿verdad? Sí, hasta ahorita Yugi sí. Yugi Yami. Con propiedad, porque si no se nos lanzan encima los... Ahí está el ecuatoriano. No, ahí está Luffy. Puedo arreglarlo yo solo, dice Vegeta, el príncipe Saiyan. Y luego dice, vamos. Que pasa muy rápido, ni puede leer uno. Capsule Cor. Ahí está, y empiezan los guamazos. Cambio, sale Vegeta, entra Sasuke. Mira, estoy leyendo. Ay, espérate. Aja la baraja. La verdad es que la jugabilidad está muy sencilla. Y sale el mago oscuro a hacer el paro. Sí, aquí Yugi no golpea, el que golpea es el mago oscuro. Y bueno, esa es una de las quejas de este juego. Dicen que es demasiado fácil, ecuatoriano. Demasiado fácil y demasiado rápido, ¿eh? La verdad es que no sé ni cómo, ni quién. ¿Recuerdas cuando...? Ahora entiendo por qué está tan rápido el juego. ¿Por qué ecuatoriano? Está ambientado en la... O está inspirado en la pelea de Freezer contra... ¡No, ecuatoriano, siempre! ¿Recuerdas que Piccolo y Krillin no podían ver lo que pasaba? Que eran tan rápidos los movimientos que no se veían lo que pasaba. Bueno, ¿quién sabe quién va ganando? Porque si me despido tantito... Ya me metiste como 3-4 trancas. La verdad es que sí, está rápido el juego. Te puede marear un poco. Luego... Mira, en la Namek estaba la Estatua de la Libertad. Lo que ya no vimos ahí en esa navecita era la de donde llegó Frieza. ¡Era! Ahí está el mago ecuatoriano, el mago oscuro. ¡Ay, adivina! Slifer, el dragón celestial, hace su aparición y que se la va a tragar completa Soto, solo. Pero como no hay ningún monstruo, pues tiene cero de ataque. Sí, mira, a cero de ataque, nos vemos, Seiya, a dormir, no, papi. No, todavía se sabe. Mira, espera, no ataques, pausa. Esto es algo bueno del juego, conforme vas atacando, se alcanza a ver que los daños, el personaje así se ve más acabado. Seiya ya le quitamos la armadura, ya se ve medio desnudo, ya está sacando los polvos de Pegaso, pero vamos, aquí sí hay sangre. Sí, no le dio su fuerza, Pegaso, no cao. Y gana, y Yugi le ganó a Seiya, señoras y señores, ecuatoriano. No, es el Seiya joven, ni señora ni señora, era joven. Seiya joven. Éntale, el mago oscuro, éntale, mago oscuro, ahí está. Viene el mago. Mago está. Mago mental. Ahora sí, ecuatoriano, ¿cómo ves el juego? No puedo verlo, la verdad es que no sé ni qué pasa, todo va muy rápido. Bueno, nada más la cara de Yugi, ya me tiene 1, 2, 3 sonidos. Espera, es que mira a Seiya, cómo está de dañado, eso me encanta. Vamos a intentar narrar, ataca a Yugi, saca al mago oscuro, le da una patada, le da un electro... Estación, sale un disparo de corre Seiya, Vegeta sale en encuentro, una patada, 2, 3. Pero dale sabor, es así como, atención, ataca Vegeta, Seiya, está al borde del knockout, sale Sasuke. No, no está agarrando nada, mira, ya salió Sasuke, ya le dio un golpe de cristal, un eléctrico, sale por el piso y... A ver, es muy rápido. Qué bueno que tú y yo no narramos partidos de fútbol, ecuatoriano. Es muy rápido todo, ni pronóstico, sí, señor, sí. Imagínate cómo sería. Nos olvidamos de hambre, ecuatoriano. Sea como sea, era... ¡Ah! ¡Oh! Seiya está sacando el cobre. A ver, pon los polvos de Pegaso. Polvo de Pegaso. Primero tienes que presionar el gatillo ecuatoriano y luego uno de esos botones. Ahí está. Y ahora sí. ¡Ah! Se tardó el primero. ¡Ándale! ¿Qué? Ya, pues tienes... Acércate. Ahí está. Ahí ya me puedes dar, ecuatoriano. ¡Ah! Ahora sí, ecuatoriano. ¿Ya viste? Así es como puedes golpear. Pobre Vegeta ese. Y ahora el truco de todos, trabar el juego hasta que le ganes con los mismos ataques.
Vamos a darle su calificación, vamos a empezarle con este jueguito. En cuanto a los gráficos ecuatorianos. Ah, sonido primero. Interesantes, las voces muy varoniles, muy bracados, muy... Así son los japoneses, ¿cuánto le diste? Le vamos a dar un 8-7, no, ni tan bueno ni tan malo. Me parece justo, mira, eso me encanta, ver a Vegeta madrear, me encanta eso, o sea, es... Jefeado, porque, pues vamos, se nota como que sí... Cambiar personajes. No, bueno, está bien, cambiar, porque se nota que sí hay un daño, que no son tan de caricatura, o sea, que sí... Eso es un detalle, a muchos no les gusta cómo se ven los personajes, pero en lo personal a mí me encantó ese detalle de que conforme avanzara la pelea, pues sí se vieran un poco más lastimados los personajes. Viene Trunks, se viene Goku y se va a venir Gara ecuatoriano. Ahora vamos a entrarle con la momia. Vamos a entrarle con el gordito. ¡Con el ecuatoriano! Vamos a ponerlo de portero. Ahí está. De portero, vamos a meter a la célula. Entonces, ¿cuánto le diste en cuanto a gráficos? En cuanto... Ah, sonido. Sonido, estábamos en 8-7, dijimos. Ok, ¿y en cuanto a gráficos? A ver, ahí, ¿qué es? ¿A un lado? No, al otro lado. Ahí peleamos, no me importa dónde sea. Entonces... ¿Sonidos cuánto ecuatoriano? 8-7. ¿Y en cuanto a los gráficos? A muchos, no. Yo pienso que es un punto en contra que se vean tan de plastilina, pero es un punto a favor que se vean golpeados los personajes. Yo lo dejo en 8 y no me muevo ecuatoriano. Pero mira, es que se ven de plastilina al... Bueno, mira, solo dos pantallas de carga, entonces no es mucho, tampoco no, es un poquito exagerado, pero el... Solo se ven un poco a la hora de la presentación, cuando estás eligiendo. Aquí ya en la hora de la acción sí se ven. Mira la mano del primo. Ahí está la mano del primo ecuatoriano. ¿Ah, sí? También digas. Mira, o sea, todo se ve... Bueno, el Goku como que sí les falló un poquito. Pero de ahí afuera, la verdad, son increíbles los gráficos. ¿De nueva generación? ¡Ataque ardiente! ¡Vámonos! Mira, Trunks está haciendo un... A ver. Ahí está. Ja, ja, ja. Y mira, el escenario también reacciona padre, o sea, dándose un ataque y sale el carboncito, sale... Eso me gusta, ecuatoriano. Entonces, calificación en cuanto a los gráficos. En cuanto a los gráficos, para mí, yo le doy un 9-2. Un 9-2, muy buena para mí. Para mí están excelentes. Entonces, el promedio es un 8-6. 8-6. En cuanto a la jugabilidad ecuatoriano, el rooster le faltó, ¿tú qué crees? Está mucho más completo en el job de Nintendo DS, hay que decirlo. No, a mí... Lo rápido que va, o sea, como que tardas un poquito en agarrarle, a lo mejor ya son los juegos de pelea ahorita así, pero se siente muy rápido, ¿eh? No te das ni tiempo para defenderte, para sentir lo que estás haciendo, te obliga como que sí un poquito a usar la vieja confiable de apretar todos los botones y esperar a que el destino haga que ganes la pelea. Señoras y señores, aquí ya me encanta ver a Goku así, la verdad es que me recuerda a la pelea contra Freezer. Entonces, ¿cuánto le diste, Cuatriano? A la jugabilidad, 8. Más bien, 7-8. ¿Calificación final, Cuatriano? El juego se lleva una calificación final de 8.4. La verdad es que sí quedó un poco a deber, los más fans hubieran pedido mejores, que se vieran mejor los personajes, quizás un roster más amplio. En lo personal el juego cumple, pero habíamos tenido la entrega de Nintendo DS que a muchos nos encantó por encima de este juego. Si te gusta el anime, siento que la vas a pasar bien, no sé, no es un juego que te vaya a decepcionar. Pero si te gustan mucho los juegos de peleas, quizás lo notes un poco aburrido por lo sencillo que es en cierta manera poner los combos y, bueno, el modo de juego ecuatoriano. Ya después de un rato le vas a agarrar muy bien la onda, pero solo un verdadero fan del anime va a estar dispuesto a pagar el precio del tiempo para que le guste y le atraiga este juego. Y mira, así cargamos aquí ecuatoriano. Ya que... antes de que cargues aquí, vamos a darle. ¡A espadazo! Como partimos a Freezer a la mitad. Mira. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Entonces, esta momia es más fuerte que Freezer porque
No le pasó nada. Porque no murió. Y es ya. Calificación final, ¿cuánto dijimos? 8-7. Y... 8-4. Entonces, ecuatoriano, la verdad es que si les gusta el anime, si juego, no se van a arrepentir. Pero si buscan un juego de peleas, pues creo que hay mejores opciones. Recomendado por Gameplay, creo que no. Solo si te gusta el anime la vas a pasar bien, porque vamos, es Yugi agarrándose contra Goku. No siento que sea tan malo como para eso. Pero si no te gusta tanto el anime, sientemos que sí te puede aburrir un poco. Ahora sí, como dice el panteón, se acabó.